Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo dos hermosas ideas navideñas para decorar, para regalar o para vender. Ideas que estoy segura les va a súper encantar. Empecemos con la primera de ellas. Tengo aquí un envase de detergente que mide aproximadamente 26 centímetros de largo y en esta parte de la asa le vamos a pegar cinta de papel para que esto sea un ancho uniforme y luego voy a empezar a adelgazar con esta plancha de cabello este pedazo de foamy goma eva de color piel y le voy a dar más o menos la forma donde le voy a pegar. Y lo vamos a hacer con silicona caliente porque esto servirá de el rostro o la carita de un hermoso Santa que vamos a estar haciendo. Ahora vamos a traer esta tela muy bonita navideña y en la parte de abajo le voy a empezar a pegar esta tela ovejera y luego lo vamos a unir. Para esto vamos a dejar más o menos un espacio razonable porque le vamos a poner una pancita a Santa Claus y en el medio, así como lo están viendo, vamos a pegar también la misma tela ovejera. Ahora lo vamos a poner así la vestimenta, se podría decir, y lo vamos a empezar a pegar en la parte de adelante con silicona caliente y con relleno o napa vamos a empezar a hacer la pancita de nuestro Santa Claus. Y ya que lo tenemos más o menos en la medida que queremos, empezamos a pegar en la parte de abajo, así como se aprecia, en ambos lados, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, y así más o menos lo tenemos listo. Ahora vamos a medir en 21 centímetros lo que serían los bracitos. Ya tengo aquí cortada la tela de un aproximadamente de ancho de unos 5 centímetros, lo pegamos de esta manera, doblamos y cuando está seco vamos a voltearlo de esta manera, nos ayudamos, yo en este caso lo estoy haciendo con un lápiz y luego en la punta del bracito, lo que sería las manitos, yo le voy a pegar esta esfera que es un color muy muy bonito que combina perfecto con el color de la tela. Ahora le vamos a agregar esta tela ovejera aquí en esta parte del bracito y le vamos a empezar a rellenar con napa, pero no mucho, apenas un poco nada más, y esto vamos a hacer en ambos bracitos. Ahora medimos y más o menos que ya nos quede a la medida deseada, empezamos a pegar con silicona caliente ambos bracitos así de esta manera. Y esto está quedando casi listo. Ahora vamos a ir con la carita y le vamos a agregar rubor en las mejillas. Y ya tengo previamente recortado en peluche, en tela de peluche de pelo largo, lo que será la barba de nuestro Santa. Y lo he recortado así en este modelo porque me parece que va mejor que cortarlo en forma recta. En la parte de la punta de la barba también le vamos a aplicar pegamento y también vamos a pegar la boquita o la lengüita de Santa con tela roja y negra de fieltro y vamos a pegar también lo que serán los bigotes de la misma tela de peluche de pelo largo. Ahora vamos con la naricita, que es un pequeño pompón, le damos color con el rubor y pasamos a pegar los ojitos y así de rápido ya estamos formando la carita. Ahora para la parte del gorrito vamos a cortar una especie de triángulo, yo acá lo tengo listo para avanzar y en uno de los lados vamos a pegar este alambre bastante dócil para que mi gorrito tenga movimiento. En esta parte le vamos a pegar, vamos a empezar a pegar así de esta manera en la parte de adelante, luego nos pasamos para la parte de atrás, no se preocupen en ese lado que no hay telita, eso lo vamos a solucionar luego. Y seguimos pegando nuestro gorrito hasta llegar a la punta del mismo. Ahora vamos a agregarle también napa o relleno y luego pegamos así como lo están viendo. Ya que lo tenemos todo bien pegado, empezamos a pegar también la tela ovejera en el bajo del gorrito para darle pues una bonita presentación y es pues lo que generalmente se usa, ¿no? Ahora vamos a hacer el pomponcito del gorrito y lo voy a hacer con un pedazo de la misma tela ovejera y lo voy a empezar a pegar así de esta manera hasta que termine formando
el pompón que necesitamos. Esto es muy fácil de hacer. Si ustedes quieren, lo hacen de esta manera, o si no, lo pueden pegar un pompón hecho de otra manera, o los que venden ya listos. Ahora le damos la forma, porque como tiene el alambre es supremamente fácil. Y miren lo bonito que está quedando en la parte de la base de mi envase, valga la redundancia. Vamos a pegar este pedacito de cartón que lo estoy forrando con la misma tela que estamos usando, y así, de esta manera, con silicona caliente, vamos a usar esto para pegar lo que serán las piernitas de nuestro Santa. Tengo estos tubitos de más o menos 10 centímetros y esta bolita de tecnopor de 10 centímetros de circunferencia, que ya los tengo partidas en dos. Y ahora voy a empezar a pegar la tela entre ambos extremos, siempre dejando que sea un poquito suelta. Le vamos a dar más del ancho de nuestro tubito. Y ahora vamos a empezar a formar lo que serán los zapatitos de nuestras piernitas. Y pegamos así los tubitos y también la bolita de tecnopor. Y acá ya los tengo pegados. Y vamos a pasar a recortar, para luego empezar a pegar y formar nuestra botita o zapatito de Santa. Aquí ya lo tenemos listo. Empezamos a voltear la telita, y siempre la costura o el pegado que sea para atrás, empezamos a unir en la parte superior, así, de esta manera, pegándolo con silicona caliente. Y ya que lo tenemos así, la idea es de que esto quede arrugadito en la parte de abajo, y así vamos a hacer en ambas piernitas. Y luego le vamos a pegar también en la parte de la base para que quede bien seguro. Y ahora le vamos a pegar un pedazo de tela de fieltro negra, así, de esta manera, dejando siempre un centímetro en la parte de la base para pegarlo hacia adentro. Ahora, con silicona caliente, vamos a hacer este procedimiento así, de esta manera, como se está viendo en imagen. De verdad que hacer estos zapatitos es sumamente fácil, atrévanse a hacerlo, es muy muy fácil y muy rápido de hacer. Ahora que ya lo tengamos pegado en la parte de la base, ahora vamos a hundir así, de esta manera, y hundimos estas partecitas y listo, nuestras botitas ya están perfectas. Para darle decoración, yo voy a usar esta greca, que es verde con rojo y también dorado, en la base de nuestra botita, para decorar y tapar imperfecciones y las uniones ahí que se podrían ver mal. En la parte superior de mi botita le pegué esta cinta dorada que le da un realce muy bonito, y en medio de la botita le voy a dar este toque con estas hojitas y estos frutitos rojos, que me parecieron que quedan súper vistosos. Ahora, para darle un poquito de peso, le estoy agregando estas piedritas a las piernecitas, y luego vamos a pasar a pegar nuestras piernecitas al pedazo de cartón que ya habíamos pegado inicialmente, y vamos a hacer un poquito con las piernas o los zapatitos abiertos para que esto se pare bien. Ahora ponemos bastante silicona caliente en esta parte y por fin lo unimos con nuestro envase de detergente líquido, y miren, así es como queda nuestro Santa. Vamos a seguir dando la decoración en la parte del gorrito, y con las mismas hojitas y frutos rojos de los zapatitos o de las botitas, vamos a pegar en este lugar. Tengo aquí este bastoncito, esto sí lo compré así listo en una tienda, y le aplico un poquito de pegamento aquí en la bolita, que sería la manita de nuestro Santa, y lo pego hacia su ropita para que esto quede sujeto. Esta bolita o esta esfera la hice de una bolita de tecnopor con tela y lacitos, así como lo están viendo, muy fácil de hacer. Si quieren que lo hagamos en el canal, déjenmelo saber en los comentarios, si podemos hacer de diferentes modelos y diferentes tamaños. Esto lo pegamos aquí en uno de los bracitos para que le dé un toque especial. Ahora venimos con las lentes o las gafas de Santa. Esto ya lo hemos hecho en otros trabajos, es supremamente fácil de hacer, y simplemente le agregamos de acuerdo al tamaño de nuestro Santa y de los ojitos, y miren, así es como queda nuestro hermoso muñeco para esta Navidad. De verdad que es un trabajo muy bonito, yo he quedado muy satisfecha con el resultado. Miren esas botitas
súper, súper bonitas, fáciles de hacer. El vestidito, la ropita, todos los accesorios también han quedado súper, súper bonitos. El gorrito, de verdad que me ha gustado muchísimo. Y miren el resultado final, qué cosita tan preciosa que podemos hacer para decorar nuestra casita, para regalar o, por qué no, para vender. Espero que lo hagan, que me ayuden a compartirlo, y si les gusta, que me dejen un super like, que con eso me estarán ayudando mucho. Y los invito cordialmente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, y no, obviamente no se lo vayan a perder. Ahora nos vamos con la idea número 2, y voy a estar utilizando una botella de agua, así de simple. Una botella de agua que tiene una pequeña cintura en esta parte, y le voy a agregar, como en la idea anterior, está pedazos de cinta de papel para darle uniformidad a mi botella. Traigo tela de peluche blanca, y dejándole más o menos holgado, lo voy a recortar, lo mido, y también voy a trabajar con esta bola de tecnopor o icopor, y empiezo a sacarle esta parte porque eso es lo que voy a incrustar en la punta de mi botella, y será la cabecita de un hermoso muñeco de nieve que vamos a estar realizando. Ahora voy a empezar a pegar la tela de peluche en ambos extremos con silicona caliente. Ustedes, si gustan, lo pueden coser. Si le gusta coser, va a ir perfecto igual. Ahora le damos la vuelta y lo ponemos a nuestra botella. Le he dejado flojito, como ustedes lo ven, pegamos en la parte de la base, y ese sobrante de tela que me queda, porque queda para meterle relleno, así como yo lo estoy haciendo, para que mi muñeco de nieve obviamente se vea bastante gordito y muy bonito. Ya que lo tenemos así, empezamos a pegar o a tapar o a cubrir la parte de la base con otro pedacito de tela de peluche. Y ahora empezamos a pegar de esta manera, arrugando así y pegándolo con silicona caliente en la parte superior de nuestro envase. Lo dejamos esto a un lado, y ahora empezamos con la cabecita de nuestro muñeco de nieve. Traemos la misma tela y empezamos a pegar así, de esta manera, siempre estirando muy bien. Y como ven, lo estamos haciendo con silicona caliente para avanzar en el proceso. Y siempre vamos a tener que estirar bien para que nuestra cabecita quede pues bien formada y sin arrugas, que eso es bastante importante para este paso. Y ahora que ya lo tenemos bien pegado, así es como debe de quedar. Cortamos el excedente. Lo dejamos casi al ras para que esto pues no nos impida al momento de unir nuestras piezas. También le voy a dar peso a mi muñeco de nieve, y en el interior de la botella voy a agregar estas piedritas, y así esto va a poder tener estabilidad al momento de pararlo en algún lugar donde voy a decorar. Nos vamos a decorar nuestra casita con silicona caliente. Unimos las dos piezas y ahora traemos estos pedazos de la misma tela de peluche, que ya les dejo la medida en la pantalla. Pueden hacer la captura o darle pausa para que vean la medida. Unimos ambos extremos, y también le voy a poner, en lugar de manitas, le voy a poner estas esferas en color rojo para que combine con el gorrito que le vamos a poner. Y aquí ya los tengo listos. También le voy a poner un poquito de napa o relleno de cojín, uno aquí en esta parte de los bracitos, y empezamos a pegarlo en la parte de atrás, y ya lo tengo los dos listos, bien pegados. Y empezamos con la nariz, que es sumamente fácil. Hacemos un triángulo, pegamos y cortamos a la medida que nosotros queremos, a la medida de nuestro muñeco de nieve. Pegamos la naricita. Para esto ya hemos puesto rubor a las mejillas y hemos hecho dos óvalos para los ojitos, y esto también es de tela de fieltro, igual que la naricita. Pegamos con silicona caliente, y la sonrisita del muñeco de nieve también lo he hecho con la misma tela de los ojitos, que, como les digo, es fieltro negro. Ahora traigo esta telita rojita con estrellitas que me pareció súper bonita para el gorrito, y pegamos así, de esta manera, al revés,
y luego le damos la vuelta. En este proceso también, si ustedes quieren, pueden coser, pero yo lo estoy pegando y al final queda igual. Esto es el gorrito que lo vamos a empezar a medir, a ver, siempre viendo que la costura o el pegado quede obviamente para la parte de atrás, y vamos a empezar a pegar desde ahí. Luego nos vamos a ir a la parte de adelante, a los costados, y así vamos a terminar de pegar muy bonito nuestro gorrito, todo en su lugar. Y luego vamos a empezar a poner napa a el gorrito, y luego le vamos a dar estos cortecitos y lo vamos a recortar así, estos como los finales de la bufanda, para que se vea muy bonito. En esta parte de la baja, siempre de los gorros, pues usamos la tela ovejera y lo pegamos así, de esta manera, y esto le da, pues esto es infaltable, pues en un muñeco de nieve o en un Santa. Ya cuando lleguemos a la parte del encuentro, pegamos bien y recortamos el exceso, como es mi caso, y miren qué bonito está quedando. También hacemos lo mismo en la parte de la unión de la manita o de la esfera con el bracito, para que esto quede súper bonito. Lo mismo hacemos en la parte de la base, y empezamos a pegarlo con silicona caliente para darle un mejor acabado y que todo esté uniforme con la tela ovejera que pegamos bajo el gorro, en las manguitas y también en la base. Traigo la chalina, que ya la tengo lista, que es de la misma tela del gorrito. Ya le he hecho los flequillos de la misma forma como hice en el gorro. Ahora cruzamos, pegamos con silicona caliente, lo acomodamos bien en la parte de adelante, luego vamos a la parte de atrás y también lo aseguramos para que esto no se mueva y quede muy bonito. Seguimos asegurando en la parte de adelante, y tengo aquí este muérdago que lo he hecho con dos hojitas verdes y unos frutitos rojos nevados. Para los botoncitos tengo aquí estas copitos de nieve que lo hice con foamy o goma eva escarchado. Le vamos a dar luz a los ojitos con un poquito de pintura acrílica, también en la naricita y en las mejillas. Y nuestro muñeco de nieve está listo. Miren el resultado final. De verdad que estos dos muñecos me han encantado muchísimo, me han gustado bastante. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Me ayuden a compartirlo, y con dos o tres personas que les gustan las manualidades, para tener más alcance y seguir creciendo en esta hermosa familia de YouTube. Miren esta preciosidad que hemos hecho con una simple botella de agua. Ustedes lo pueden hacer al tamaño que quieran, le pueden dar los toques que quieran, los accesorios que tengan en casita, coman con accesorios o adornos que tengan de años pasados, y les va a quedar un trabajo espectacular. Yo les estoy dando la idea y ustedes aplican su imaginación. Espero que les guste, me dejen un dedito arriba, me ayuden a compartirlo como ya se los dije, y los invito cordialmente a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos, y lo más importante, no se olviden de darle a la campanita. Conmigo será hasta la próxima, que tengan un bonito día, cuídense mucho, adiós.